es el momento de dar. Tenemos que tener unos corazones frágiles y estar dispuesto a ayudar al prójimo, porque hoy por mí, mañana por ti. Irina Torres nos acompaña el día de hoy. Ella está hablando a nombre del Hogar El Faro. Este hogar tiene una causa realmente muy noble y nos las va a comentar a continuación. Bienvenida, gracias Irina. Gracias Carmen Julia, aquí es verdad. Contenta primero porque tener este tiempito contigo. Yo formo parte de una fundación que se llama Faro MA, que es una fundación que se dedica a apoyar al Hogar El Faro de madres adolescentes, ¿no? Estas mamás, como tú sabes, son niñas que llegan al hogar entre los 11 y 14 años en estado de gestación. Y no necesariamente porque lo hayan buscado, sino todo lo contrario, ¿no? Son chicas que están en riesgo social por violencia o abuso sexual, ¿no? Exactamente, son mamás que se hacen mamás siendo niñas. Entonces es una niña cuidando de un bebé. Hay que tener una sensibilidad altísima con ellas. Es una excelente labor como fundación, felicidades las que ustedes hacen, de poderse hacer cargo y de guiar a estas mamás que por cosas de la vida son forzadas a hacerlo, ¿no? Por violencia, violaciones y situaciones que ninguna de nosotras ha pasado, y las que sí lo han hecho deben entenderlo muy bien, así que todas, absolutamente todas las mujeres debemos ser sensibles a esto y poner un granito de arena. ¿En qué podemos ayudar? Perfecto. Bueno, primero, aunque no lo creas, es mucho más común de lo que se imagina, ¿no? El estado de gestación, pero sí que hay muchísimo, muchas de las mujercitas están expuestas a situaciones de abuso. Y no necesariamente violencia sexual, pero sí de abuso, ¿no? Pero bueno, hoy estamos acá porque hemos empezado una campaña que es de recolecta de las latitas. Y es justamente en búsqueda de nuestra casa. Nuestro mayor anhelo de la fundación siempre es tener nuestra casa propia. Y lamentablemente hasta ahora no hemos podido. Entonces hemos decidido hacer la campaña de las latas saliendo a recolectar dinero. Esto va a ser 3 días. El 17, 18 y 19 de junio, y pues yo me encantaría que toda la población nos ayude a conseguir nuestro objetivo, que es empezar a tener la primera parte para comprar un lugar, un terreno, un espacio y tener el lugar apropiado. Hoy en día nosotros tenemos un alquiler de una casa, pero nos faltan los espacios y adecuar además el lugar para las funciones que cumplimos como fundación, ¿no? O sea que como fundación, sin bienes de lucro, sin ninguna ayuda más que la de los voluntarios y aquellas personas de noble corazón que se brindan a dar aportes mensuales, están pagando un alquiler, aparte de los pañales, la ropita de los niños y cubrir todas las necesidades también de las jovencitas. Así es, nosotros recibimos la ayuda de becas de alimentación de la gobernación y recibimos también, este año hemos sido acreedores del POA también, de la alcaldía, pero eso cubre los gastos mínimos de mantenimiento para el hogar. Y lo que identifica o hace la diferencia en nuestro hogar es que nosotros tenemos una atención personalizada de cada una de las niñas. No son muchas jovencitas que están en nuestro hogar, pero sí cada una que llega tiene, hacemos y buscamos que realmente que el día que cumplan 18 años y tengan que salir del hogar, ellas salgan cambiadas, restauradas y además con las herramientas necesarias para poder defenderse afuera en la calle, en la vida, en lo cotidiano, ¿no? En el día a día, poder formarse, poder tener aspiraciones, ser mujeres seguras, con sueños y totalmente dispuestas además a ir por el camino del bien y luchar por sus hijos. ¿Cuántas niñas tienen en este momento en el hogar? En este momento son 6. La capacidad para nuestro hogar es de 8. Son 6 mamás con sus 6 hijos.
Y claro, el objetivo principal es, nosotros tenemos nuestro equipo técnico justamente para hacer ese trabajo individualizado de ellas, restaurar no solamente desde lo psicológico, sino también desde lo espiritual, su formación. Muchas llegan ni siquiera con haberse escolarizado primaria y secundaria, así que nuestro objetivo principal es que se gradúen del colegio y además en paralelo les damos una capacitación técnica, según las capacidades y dones que cada una tiene. Entonces, claro, necesitamos espacios como una cocina funcional, un espacio para estimulación temprana de los niños pequeñitos, porque como son mamás muy niñas, muy jovencitas, los niños tienen sus primeras dificultades y necesitan ser estimulados especialmente, o sea, una atención especial para que realmente cuando salgan estén todos preparados en todos los aspectos. La verdad que entre todos podemos lograr que nuestra sociedad sea mejor y que los menos afortunados puedan ser bendecidos. Muchísimas gracias, Carmen Julia. Como les digo a todos, los esperamos entonces en las calles. Ya nos verán a todos etiquetados recolectando. Vamos a recibir la ayuda de del grupo de jóvenes de los Rotarios. Así que están zonificados, súper bien organizados. Van a estar ya todos uniformados. Y sé que son 6 zonas. Todavía no las tengo definidas, pero ya les estaremos informando por nuestras redes sociales también. Y van a estar todas las latitas, toda la gente bien identificada para que no haya confusión, ¿no? Y ustedes puedan aportar sabiendo que hacen un bien para aquellas jovencitas que están en ese proceso de restauración y de crecimiento.